Thank you.
Bueno, pues hacemos la invitación a toda la gente en público en general para que se vaya acercando por acá al centro de la pista o los que quieren participar con nosotros, vos mixteco. Acá tenemos la lista muy para que pase a escribir, escribir su nombre. Aquí no se paga nada por el momento, no se paga nada. Pero yo no puedo estar.
Tiempo, árbitro. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Sí. Iniciamos. Rocky Rodríguez y Eliseo Salvador. Chillón contra San Juan. Anda, pues un minuto de tiempo, así que lo sabes. Ahí están los niños que se encuentran bien, bien por ahí, bien enojados, porque todo se ve bien y se ve bonito. Así que recuerden que un minuto de tiempo, ahorita le avisamos. El medio. Sí. Estamos listos. Que sigue el boss por ahí. A ver, la porra de los amigos de Cheyón, de San Juan, la porra por ahí, compadre. La familia Rodríguez y la familia Salvador, que son los que se encuentran por ahí ya, echándole ganas al 100, como si fueran profesionales. Ahorita vamos a tomar el tiempo, si le ganas por allá. Ahí está la aplicación del señor Refri, ya checando por ahí los puntos. Sale. Ahí vamos. Es un minuto de tiempo. Ahí está. Tiempo, árbitro. Tiempo. Vamos a tomar tiempo. Ándale. Rocky Rodríguez, Eliseo Salvador. San Juan contra Chiñón. Ándale, ahí va. Eso. Ahí está el refri es el que manda. Rocky. Seguro, ahí estamos. Eliseo, ándale. Rocky también, responde, ¿cómo es, no? Eso. Recuerden que un minuto de tiempo. Dale. Que siga el gol, ahorita le avisamos, primo. Aquí estamos tomando el tiempo. Que siga el gol, no se canse, porque apenas estamos con el segundo round. Eso. Hasta allá en los Estados Unidos nos está viendo el equipo en todo el color en ese momento aquí en San Juan del Río. Ándale, a ver. Un minuto de tiempo, por favor. Tiempo.
Están con el tiempo. El tiempo. ¡Listo! Sale. A ese, recuerda que ese es el tercer round. El que gana se lleva 150 pesitos. Así que se le gana, eso. Eso es todo, Cheñón, San Juan. Así que los dos son buenos para la pelea. Eso. Derecha, izquierda. Pero la patada no se vale. Así que recuerde que estamos en voz. Este es un boss, no fus. Ni karate, comba. Es puro boss, no más. Acuérdate que acá estamos chocando el tiempo. Ahí está el señor Refe, también está checando los puntos. A ver qué se va a llevar la victoria. Eso. ¡Tiempo! Momento de tiempo. Parece que ya son tres, ¿no? Sale, ya estamos en final. Pero recuerda que no tenemos pues vamos con el Rocky de Chico. A ver, Rocky es ese, ándale, ese, pero se parece a Javier, primo. Ándale, a ver, el primero con el Rocky, a ver, fuerte ese aplauso para Rocky. Fuerte ese aplauso. A ver, los aplausos para Eliseo, de aquí de San Juan, fuerte los aplausos. Se lo lleva Rocky, ¿no? Oh, pare, oh, empate. A ver, ¿qué dice el público? Se lo lleva Rocky. A Rocky, órale. ¿Qué dice Rocky? Fuerte los aplausos para Rocky. Para Eliseo. Órale. Rocky, vente para acá, ¿qué tal tu premio, hijo? Vente para acá, con la más dinero. Así que ya te llevaste sus 150 pesitos, primo. A ver, señores mayordomos. A ver, premio para Rocky, porque ya tiene ganas de tomar un refresquito, dicen por acá. A ver, los mayordomos. Póngase atento, pues, hombre. Órale. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar por allá. La misteriosa de San Martín Peras, bebé de Paredón. Voz femenil. Misteriosa de San Martín Peras y bebé Paredón. Así que, misteriosa versus bebé de Paredón. Así que ahora sí va San Martín Peras con Paredón Peras. Eso, todas las comunidades hay valientes. Saludos, para dar la indicación del señor mayordomos, estamos ya listo. Hay otra... parejas que quiero escribir, pero ya no se va a poder, dice, porque ya no va a dar tiempo. Así que ahí viene la presencia de Misteriosa y Bebé, y el siguiente número es Ana de Aguafitla Esther, y de ahí pues viene la presencia del Chaparro de San Juan, el Chucky de Guerrero, el último, el voz estelar, Nacho Martínez y Javier Rodríguez. Así que ahí está la orden del señor Mayor Gómez. Por ahí disculpa a todos los amigos que no llegaron a tiempo para escribir, pero ahí me disculpan porque ya no hay tiempo, ya estamos un poquito tarde, pero ahí estamos. Mil disculpas por ahí, pero vamos a disfrutar la fiesta. Ahí está la invitación. Sale, pues vamos a tomar el tiempo. El señor Refri, sale, tiempo. Ya sabes que es un momento de tiempo, misteriosa y bebé. A ver, esos fuertes aplausos a mi gente, saludos compadre, a todos los señores y señoras, por ahí queremos verlos todos contentos y los aplausos. ¿Saben? Ahí está, izquierda y derecha, ándale, eso es todo, échale gana, como siempre, como usted lo sabe hacer.
Dale. Ya saben que acá estamos con el tiempo. Estamos tomando el tiempo. Ahorita le vamos a avisar si ya que llega el tiempo. Un minuto de tiempo. Sale. Que siga el voz, que siga el voz. A los amigos de San Martín Peras y Paredón Peras. Saludos, mi gente. Ahí está su amiga. Ya, peleando con ganas. Tiempo del refri. Señor refri, tiempo. Ya saben que es un minuto de tiempo. Eso es aplauso, Peras, señoras y señores. Que se olviden que estamos contentos. En este día 22, 23 de junio. De Santo Patrón San Juan Bautista. Un cordial saludos para los señores de Policía Municipal, el señor comandante de aquí de San Juan. ¿Sale? Vamos a avanzar, compadre. A ver, vamos a tomar el tiempo por acá. A ver. ¿Sale? Ahí estamos listos. Tiempo, señor árbitro. Tiempo. ¿Sale? Arreglamos. Ya sabes que un minuto de tiempo. A ver, eso. A la gente de Paredón y San Martín Peras. Ándale. Seguimos con el juez, el refri de Ojutlas. Se encuentra por ahí, voy a checando bien. ¿Qué se lleva la victoria? Ándale, recuerdo que están tomando el tiempo acá. Acá estamos checando el tiempo. Que siga el boss, no se me canse porque estamos disfrutando lo mejor, estamos disfrutando lo máximo. Échale gana, y las mujeres pueden, compadre, seguro que sí. Ahí estamos con el boss, y que siga fuerte porque para eso venimos y para eso estamos. ¡Fuerte, señor árbitro! Ahí, por ahí, señor Rifri, el señor mayordomo. Bueno, así que lleva mil pesos, así que es bonito bolsear, es bonito. Sale, ahí estamos. A ver, señor refri, tiempo, viene el tercer round. Bueno, ese es el tercer round. El tercer round. A ver qué se lleva la victoria. Ándale, pues. Parejito. San Martín Peras también. Paredón. Igualito. Eso. Ándale. No se me canse, échale ganas. Las mujeres pueden, como siempre. Siempre las mujeres pueden, nomás que no quiere golpear a su marido. Ándale. Échale ganas. Recuerde que acá estamos tomando el tiempo. Estamos checando el tiempo. Falta segundito, unos cuantos segunditos. Eso. La pelea es parejita. A ver, señores. Aplauden pues para que se vaya calentando, porque el suelo ya está estrellando. Aplauden para que se vaya calentando por todo. Tiempo, señor árbitro. Tiempo. Estamos fuertes, aplausos. A todos, señores, que se encuentran por ahí para saber quién se lleva en la victoria. La pelea yo lo vi parejito. Para mí, pues no soy juez, compa. Así que los señores públicos son los que mandan. A ver qué se lleva la victoria. A todos los señores que se encuentran apoyando, gracias a todos. Señoras y señores. Así que los señores que tienen hambre, acá tenemos taquito, compadre. No es gratis, pero coopere pues con los señores de Gomos. Así que aquí tenemos taquito de asada, tortas, refresco. Dale pues con los puntos. A ver, primero vamos con la misteriosa de San Martín Pera. A ver quién es la misteriosa. A ver, Fede, un aplauso para la misteriosa. Fede, un aplauso. Y la bebé de Paredón. Un aplauso. Parece que se la lleva la misteriosa.
A ver si no me equivoco. A ver qué dice el público, porque puedo equivocar, compadre. No me gusta que se molesten. ¿Qué se la lleva? ¿Misteriosa o bebé? A ver, fuerte abrazo para Misteriosa. Fuerte abrazo para bebé. Se la lleva Misteriosa. Ahí está. Ahí estamos, compadre. A ver los premios, los señores mayordomo, los premios. Los premios, parientes, no sean todos, dicen. Y Luis Fernando de Aguajutlas. Esto se va a poner bueno, compa, porque son hombres. Son hombres y bien enojados, dice. Le hicieron enojar en su casita y ahora sí se va a desquitar aquí a ver cómo está la onda, compa. Un minuto de tiempo. Y el siguiente número viene Alma de Aguajutla y Esther. Que se vayan preparando. Alguien dice una chela por ahí para que se vaya relajando, pues. Ese es aplauso para Carmelo. Fuerte aplauso.